Nuestra recomendación es completar los esquemas de vacunación. Por favor, las personas que dejaron el carnet guardadito con la primera dosis o con la segunda o con la tercera, por favor, vengan, refuercen esos esquemas de vacunación. Es muy importante, es prevenible y los casos de COVID han aumentado. Así que la recomendación es que por favor asistan y se pongan la vacuna. Vacuna Moderna, tenemos disponibilidad para primera dosis, segunda, tercera y cuarta. Los mayores de 18 años pueden acceder a la cuarta dosis. Quienes tengan vacunas de AstraZeneca, de Moderna o de Pfizer y de Janssen, que no hayan completado sus esquemas, pueden venir a colocar su vacuna de Moderna. Además, la auxiliar de enfermería mencionó algunos puntos a tener en cuenta antes de acceder a la vacunación y recomendó que las personas que padezcan cuadros virales agudos se abstengan de la inmunización. No es recomendable la vacunación para personas que estén pasando por cuadros virales agudos, fiebres mayores de 37.5, no deben acceder a la vacuna. Todas las personas que requieran acceder a la vacuna pueden acercarse, pueden venir con su documento de identidad, el carnet de vacunación. Cordialmente les esperamos para que puedan venir a esta gran jornada de vacunación. También afirmó que los menores de edad podrán acceder a su primera, segunda y tercera dosis. Los menores de edad de 12 a 17 años que requieran su primera dosis o la segunda o la tercera y tengan su recomendación médica pueden venir a vacunarse. Desde el Hospital Departamental Tomás Uri Uribe se hace un llamado a completar los esquemas de vacunación para evitar contagios. Para la vacuna del COVID estamos disponibles de lunes a lunes a partir de las 8 de la mañana en la carpa que queda enfrente de Unicáncer. Siempre estaremos allí a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Los esperamos. Vacúnate, salvemos juntos tu vida.